A buen seguro, Sergio Vallejo no olvidará esta 45ª edición del Rally de Ferrol. Primero, porque no se esperaba la victoria y segundo, porque ahora sí ya se puede decir que está más cerca que nunca de obtener el título de campeón de España. La última de las pruebas gallegas del Nacional de Asfalto pasará a la historia por ser una de las más emocionantes de los últimos tiempos, con todo por decidir en los últimos compases de carrera. Miguel Fuster y su R5 eran los favoritos para llevarse la victoria, aunque el alicantino no comenzaba muy atinado, cometiendo un error en Irixoa que dejaría tocada la mecánica de su Fiesta. El segundo día dejaba un apasionante duelo entre Fuster y Vallejo. El alicantino reparaba el R5 y lo daba todo y más en pista. Poco a poco iba recortando diferencias hasta que conseguía superar a los hermanos Vallejo al final de la penúltima sección. Cuando parecía que la victoria estaba cantada, el de Benidorm encontraba en el penúltimo tramo una piedra en su camino que daría el traste con una de sus ruedas y con cualquier opción de victoria. Vallejo se encontraba con un laurel inesperado que le hace acariciar el título. ¿Sigues pensando que Fuster te ha regalado el rally? Sí. La verdad es que hay rallies que gana el más rápido. En esta ocasión pues, ganó el que falló menos. Nosotros la verdad que tengo que estar muy feliz por el equipo, pero también porque no respetó la mala suerte que todos los demás tuvieron. Así que, bueno, a veces también cuenta eso. Así que contento de estar aquí y sobre todo porque es una victoria muy inesperada. Era el típico rally que pensábamos que estar en el podium, independientemente de quién ganase, era un gran resultado. Así que imagínate, estar ganando, pues muy feliz. Está claro que tienes un gran coche, que tienes unas grandes manos, que tienes talento, pero también la fortuna te está sonriendo porque ni un pinchazo, algún problema de frenos creo que has tenido, pero te está saliendo niquelada. La verdad que sí, pero antes lo hablábamos, Diego y yo, los pinchazos de años pasados, pues mira, lo que te quita la vida a veces te lo devuelve, así que ahora estamos en una dinámica positiva, con buenos resultados y sobre todo con muy buena sintonía dentro del equipo, contentos, disfrutando de las carreras, el coche siempre va igual. Me encuentro a gusto conduciéndolo, así que genial. ¿Y ahora qué? ¿A manejar la calculadora, a ser conservador o no? ¿Ir a por todo? Nunca sabes. La verdad que el príncipe es muy importante por el coeficiente, pero ahora nos basta estar en el podio en todos los rallies. O sea que, pero hay que llegar, sobre todo llegar. Seguir cuidando bien el coche, hacer un buen mantenimiento, usar las ruedas que hacen falta. Íbamos muy justos de recursos y de presupuesto, pero pudimos con nuestros patrocinadores cerrar el poder hacer todos los rallies que quedan, así que a seguir en la misma tónica. Fuster no solo le entregaba en bandeja el rally a Vallejo, sino que también perdía la segunda plaza, puesto de plata que iría a parar a las manos de Pedro Burgo. El del Porsche, tras sufrir bastante, especialmente en la primera jornada, se llevaba de nuevo un gran premio en el Campeonato de España. Después de ese problema que ha sufrido Fuster, ese pinchazo, bueno, pues te has encontrado con la segunda posición. Muchísimas felicidades. Gracias. Bueno, ¿qué tal este rally? Complicado, pero bueno, ¿te has divertido también, aunque has sufrido? Bueno, divertido entre comillas, ¿no? La verdad que siempre que corras es divertido, ¿no? Pero sobre todo los tramos de ayer, Doroña, lo pasé bastante mal, ¿no? Porque tengo muy poca experiencia con el coche y sobre todo en esas circunstancias. Y la verdad que se me hizo eterno. Parecía que tenía 500 kilómetros y que no se acababa nunca, ¿no? A Miguel Fuster no le quedaba más remedio que conformarse con la tercera plaza del cajón. Un peldaño que seguro que nunca le ha sabido tan amargo y que le complica mucho la posibilidad de luchar por el campeonato. Estás teniendo mala suerte, ¿no? O no sé si Sergio está teniendo muy buena suerte porque no ha pinchado, nunca le pasa nada. Bueno, es una avería inédita, esto no pasa, creo que pasa una vez en la vida, o por eso por lo menos espero, ¿no? Se meta una piedra dentro de la pinza de freno y rompa la llanta ahí y tal, pero pero bueno, yo me llevo una valoración muy positiva de esta carrera. Hemos hecho un rally creo que impecable. Ayer cometimos ahí un error y hoy lo hemos subsanado corriendo como tiene que ser y hemos llegado a ponernos líderes. Teníamos el rally casi en el bolsillo. Pero bueno, esto ha querido que sea así y ya vendrán carreras mejores. Tampoco hay que tal porque si no hubiéramos ido, los tiempos no hubieran salido, pero yo creo que hemos ido volando, hemos ido perfectos, sin cometer ningún error hoy, muy controlados dentro de lo bueno todo y ya está, son cosas de la competición y contra eso no puedes hacer nada, no hay nada
que rasca. Esperemos que no pase más en la vida y ya está, por lo menos eso. Bueno, ¿y cómo estás tú? Porque claro, quedan todavía carreras, pero Vallejo lo tiene muy de cara. Sí, hombre, de hecho, yo, el que él no cometa ningún error tampoco es pues un poco pues, la ventaja que tiene y bueno, perfecto, esto llegaremos hasta donde podamos, es decir, y peleando hasta el final. Yo creo que quedan muchas carreras y puede pasar de todo, La cuarta plaza iba a parar al Suzuki Super 1600, que todavía quedaba en carrera. El de Gorka Antxustegi, que superaba unos problemas en los frenos y conseguía mantenerse en todo momento en los primeros puestos, librando un interesante duelo con Joan Karchat. Una carrera muy regular que le servía además para vencer en la División 2. El andorrano del Evo 10 no fue capaz de sobrepasar al de Suzuki, pero tenía el Grupo N y la Mitsubishi Evo Cup. Por detrás de él, en sexta plaza, Álvaro Muñiz, que debutaba en Ferrol con el Clio Cup. Séptima plaza para Esteban Ballín, que sigue haciendo alarde de la regularidad que el equipo Opel está obteniendo esta temporada. Poco a poco, el del Adam va haciendo un importante camino que lo sitúa al frente de la Copa de Pilotos. Me he divertido mucho. La verdad es que los tramos son muy difíciles, especialmente los de ayer, ¿no? Pero bueno, incluso los de hoy pues tienen trampas escondidas. Nosotros caímos en una esta mañana que nos hizo perder 3 minutos y una posición en la general. Pero bueno, podemos considerarnos afortunados, ¿no? Porque cometimos un error de conducción y nos ha costado un puesto. Nos puede haber costado el abandono, ¿no? Que es lo que suele pasar, ¿no? Entonces, bueno, contentos desde ese punto de vista. Una nueva victoria en R2 que aquí se basó en mantenerse en el rally, ¿no? Porque hubo una auténtica debacle. Pero bueno, creo que rodamos a buen ritmo toda la carrera y peleamos por los puestos de arriba de División 2, al final terceros. Bueno, nos hubiese gustado ser segundos, pero el error pues nos llevó a la tercera posición. Bueno, pero en todo caso metiéndole presión también a Suzuki. Bueno, estamos siendo regulares, el proyecto nuestro incluía todas las carreras del año, el de ellos no, eso juega a nuestro favor, ¿no? Y estamos intentando aprovechar esa baza, ¿no? Bueno, sabemos que a nivel de prestaciones son categorías diferentes y no podemos pelear en los tramos contra ellos, pero tenemos que jugar nuestras cartas. Ahora mismo seguimos líderes de División 2 y de 2 ruedas motrices y ellos están por detrás. Supongo que si todo sucede como debería, a final de año estarán por delante, pero quedan muchas carreras y hay que seguir trabajando. Nueva prueba superada y además Ferrol, ahí queda eso. Sí, sí, duro y de resistencia y contentísimo por acabar. ¿Y cómo te has encontrado en este rally? Porque ha sido duro, muchos pilotos se han quejado del estado de los tramos, de la grava, pero sobre todo para ti supongo que habrá sido muy divertido también. Sí, la verdad que al final quieres que no se acabe. Otro en Ferreira o Somozas que me encantaron, pues ya me gustaría dar otra pasada más. ¿El coche ya va a la perfección o todavía quedan ajustes? Bueno, hay ajustes siempre que mejorar, tanto del coche como yo. Entonces, bueno, ir consiguiendo mejorar tanto el coche como yo un poquito más y más a gusto cada vez. Bueno, las pruebas de casa ya superadas, el Bierzo también, la siguiente etapa, ¿cómo se plantea? A ver qué pasa en el siguiente y bueno, como nosotros, uno nuevo y nada, salimos desde cero y a ver que si superamos también ese, acabando. Bueno, pero está siendo todo un reto que un piloto que parte desde cero, ¿no? Que has hecho nada, prácticamente ninguna prueba, te has metido de lleno en el nacional y es que has acabado todas las carreras. Hasta ahora sí, a ver si seguimos con el 100%, hacía falta. En el absoluto veíamos un intenso duelo entre Vallejo y Fuster, en la Copa Suzuki Swift vivíamos un mano a mano de infarto entre Fernando Rico y Adrián Díaz. Ambos se quedaban solos en la lucha por las primeras posiciones tras el accidente sufrido por el hasta ahora líder Pablo Pazó, que tras volcar dejaba visiblemente dañada su montura. Corriendo en casa, Rico puso toda la carne en el asador y al final le ganaba la partida a Díaz por casi 15 segundos de ventaja. A pesar de todo, Adrián se llevaba varios scratch para impedir que Rico sumase demasiados puntos en la general del campeonato. Tras Ferrol, las cosas están que arden. Fernando Rico, qué bien sabe esta victoria en casa. Sí, la verdad es que estoy muy, muy contento por haber ganado en casa. Es mi primera victoria en la Suzuki y la verdad es que tenía muchas ganas.
Bueno, tu primera victoria, además estás encadenando buenos resultados. En Orense conseguías podio, tercero. No te puedes quejar de este tramo, ¿no?, de competición. Sí, la verdad es que estoy contento porque en Orense hicimos podio. En Córdoba tuvimos un problema con la dirección asistida, pero íbamos ganando el rally. Y la verdad es que estamos haciendo una temporada bastante buena. Le cogimos el rollito al coche y la verdad es que empiezan a salir los resultados. Bueno, este era el rally de tu casa. Otro peleaba cerca de casa, que era Adrián Díaz. Bueno, habéis luchado bien. Te lo ha puesto complicado también. La verdad es que me hizo correr muchísimo. Tengo que felicitarlo porque me hizo correr muchísimo. Y creo que los dos hicimos un gran rally y cualquiera de los dos podía haber ganado. Bueno, y ahora las cosas, porque han pinchado los hermanos Pazó, la general está así un poquito rara. No sé qué expectativas tienes de cara a lo que queda todavía de temporada. Pues la verdad es que hay que sumar los scratch y todo lo que pasa ahí, a ver cómo estamos. Y la verdad es que estamos los tres primeros en un pañuelo y la verdad que creo que todavía nos queda mucho por disputar. Tercero en esta copa de promoción sería Diogo Gago, que solo podía seguir el ritmo de Díaz y Rico en los primeros tramos. Tras el Rally de Ferrol, el Campeonato de España de Rallys de Asfalto llegará al Principado de Asturias con una nueva edición del Rally del Príncipe.